Bueno, espero. Buenos días a todos. Hoy tenemos al doctor Eliseo Bañó, jefe de servicio de RMITAC del Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid, y nos hablará sobre su experiencia con MioStrain. O sea que cuando quieras, Eliseo, Buenas, adelante. Gerard. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ti y a Salva por la invitación. Es un honor estar aquí hoy con vosotros. Voy a compartir mi pantalla y os voy a hablar hoy. ¿Me confirmáis, por favor, que veis la pantalla correctamente? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues nada, os voy a hablar hoy de esta nueva técnica que se llama MioStrain, que en dos palabras es una nueva secuencia de resonancia magnética cardíaca. Junto con un postprocesado que permite medir el estreno de deformidad miocárdica. Muy bien, estos son los conflictos de interés. ¿Qué es el strain? Pues el strain en general es una medida de deformación miocárdica, es decir, un cambio relativo de longitud que tiene tres componentes: el acortamiento de las dimensiones longitudinales y circunferenciales, que es una deformación negativa, el engrosamiento y alargamiento de la dirección radial, que es positiva, y la torsión, son el triple componente de la contracción miocárdica que ya se conoce desde hace años. Y bueno, para que os suenen un poco las cifras, los rangos de strain que se consideran normales son menores de menos 17, es decir, que por ejemplo un menos 25 sería un strain totalmente normal. A una contractilidad o una deformación hipocinética sería de menos 10 a menos 17, y un segmento que está claramente acinético sería mayor de menos 10. Por ejemplo, un strain de menos 5 pues sería patológico. Entonces, al final, el concepto sencillo es la deformación. Esto es el strain. Es algo a lo que los radiólogos en general estamos poco acostumbrados y se usa más en cardiología y por parte de los cardiólogos. Entonces, bueno, como introducción al contexto, es que está muy bien descrita desde hace años la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, y que incluso llega a suponer hasta el 50% de los pacientes. Es una entidad que clínicamente es difícil de manejar, pues bueno, pues porque los pacientes tienen cierta clínica y la FEBI es mayor del 50% con un ventrículo no dilatado. Muchas veces tienen crecimiento de la aurícula izquierda. Hoy día, desde que salió el BNP, pues tiene un alto valor predictivo negativo, con lo cual pues es un marcador que ya nos pone en alerta que pueda existir esta insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Como decimos, la FEBI es en realidad, aunque se usa desde hace muchos años, es un marcador malo, no muy bueno, porque está muy influida por mecanismos de compensación. El strain longitudinal global, el SLG, que se publica también desde hace años, sobre todo con ecocardio, pero no la FEBI, fue un factor pronóstico independiente de mortalidad con FEBI preservada intermedia y reducida. Es decir, bueno, para que os hagáis una idea, cada incremento del 1% en el SLG se asocia a un descenso del 5% de la mortalidad, aunque se requiere todavía mayor evidencia estratificada. Hay muchas más cosas publicadas con fracción de eyección, que es la que se usa en la práctica clínica, que con SLG. Pero como concepto, una FEBI baja se sigue bien con FEBI, con ecocardio. Y sin embargo, cuando los pacientes tienen FEBI normal y sospecha insuficiencia cardíaca, el strain es mejor factor pronóstico. En esos es donde puede ser especialmente útil. ¿Cómo medimos el strain? Pues hasta ahora con dos técnicas: con ecodoppler, que puede usar speckle tracking o doppler tisular, este último más frecuente hoy día, y con resonancia magnética, pues empezaron las secuencias de tagging, que tenían un postprocesado complicado, que era esta secuencia con las bandas de saturación en forma de enrejado, que a todos siempre nos ha llamado la atención y que la usamos todavía pues para alguna patología incluso del pericardio, etcétera, o tumores. También se puede medir con feature tracking, que tiene muchas ventajas. Es una técnica muy buena porque es básicamente sobre el cine que ya tenemos adquirido, que ya hemos trabajado, seguir los puntos y ver cómo se deforma el miocardio. Es desde luego una técnica muy buena porque no requiere una secuencia adicional. Y esta secuencia SENC, que es la que nos trata hoy, que significa strain encoded, codificación de strain, codifica directamente el strain, con lo cual es en teoría la más precisa para medir el strain. Y pues con un sencillo postprocesado podemos valorar el strain del miocardio, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho. Entonces, bueno, así básicamente, y por comparar un poco en forma de chiste, pues el MioStrain sería como una televisión Ultra HD y el ecocardiograma, pues bueno, una técnica en la que se valora mucho más
mucho, con mucha menos precisión el strain. Somos capaces de detectar disfunción subclínica más precozmente, en teoría, de forma muy rápida, de 10 a 15 minutos, mientras que un ecocardio con strain completo bien hecho puede durar hasta 40 minutos, dependiendo del operador, y esa es una de las ventajas, que en la resonancia con esta secuencia pues no tenemos dependencia de operadores, más reproducible. Entonces, la pregunta haréis, oye, esto empieza a sonar bien, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para hacer esto del MyoStrain? Pues bueno, evidentemente un equipo de resonancia magnética, eso por descontado, y que a día de hoy, desgraciadamente, pues solo está disponible en equipos Philips. Como anticipábamos al comienzo de la charla, todas las casas comerciales están trabajando en tener esta secuencia disponible y la buena noticia es que en breve pues irán comercializándola el resto de ellos. Aparte de tener el equipo de resonancia, tenemos que tener la secuencia, el paquete de la secuencia, que se llama SENC, o hoy día ya le llaman FastSENC, la variante rápida de SENC. Y en tercer lugar, necesitamos el software para procesarlo, que lo comercializa Myocardial Solutions, y es este software de MyoStrain. Además, necesitamos hacer un entrenamiento con esta empresa, una certificación que dura aproximadamente 2 días en los que tenemos que citar voluntarios. Nos recomiendan claramente que no valen resos cardíacas ya citadas, sino que es más operativo para aprender y para desarrollar bien la técnica hacerlo en pacientes específicamente para MyoStrain y mejor en voluntarios. Entonces, en nuestro centro, fuimos el primer centro en España en implantar clínicamente MyoStrain y comenzamos el 13 de septiembre de 2021, es decir, que bueno, tenemos unos pocos meses de experiencia, pero todavía pues no tenemos años de experiencia, ni mucho menos. Requirió 2 días de training on-site e hicimos 30 voluntarios. Las exploraciones ya, a la segunda exploración ya duró 15 minutos, 16 minutos, y ya a partir de ahí pudimos bajar muy fácilmente de 15 minutos, incluso estábamos en menos de 10 minutos de adquisición. Y el postprocesado es muy sencillo, lo hacíamos sobre la marcha para los voluntarios en 5 minutos, tal que cuando salía un voluntario, pues entre el equipo técnico que tengo que me hace el pequeño laboratorio de postprocesado supervisado por mí, pues teníamos los postprocesados hechos sobre la marcha en 5 minutos. Y bueno, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere MyoStrain? Pues es muy sencillo, es un protocolo que dura, como decimos, entre 10 a 15 minutos de puerta a puerta, incluyendo pues, que pase el paciente, que se tumbe la camilla, que hagamos los localizadores, etc. Es de reseñar que no lleva gadolinio, como estamos diciendo, porque es una de las peculiaridades de esta técnica, que es útil como tal aislada, sin hacer el estudio de resonancia completo. También se podría usar como una técnica multiparamétrica en un estudio más completo, pero inicialmente se ha diseñado para hacerla aislada y ser una técnica rápida de 10 minutos sin gadolinio y que consta, esta es el exam card de la secuencia que como veis dura 1 minuto 39 de lo que es secuencia y está hecha una foto literal de la máquina, es decir, tiene localizadores, luego cines 2, 3 y 4 cámaras, un cine en eje corto que incluye todo el miocardio en una sola apnea, con lo cual aquí llevamos realmente 4 apneas y luego 6 secuencias de SENC, que son 3 de eje corto y una por cada eje largo, que también son 6 apneas, como veis. Con lo cual, bueno, pues si contamos apneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una onceava, una undécima apnea que regalamos el T1 mapping a estos pacientes por tener el parámetro. Y bueno, este es el aspecto que tiene. Esta es la secuencia de cine en bruto de FastSENC, cómo sale de máquina directamente en forma cruda. Veis que es un cine, pues no tiene muy buena resolución espacial, pero esto cuando lo procesamos sí nos da la codificación en string. Y este es, por ejemplo, el cine en eje corto en una apnea que nos sirve para localizar y, si es necesario, para hacer un estudio de función ventricular. Aunque no sea el cine más bonito del mundo, pues de sobra nos permite estimar la función ventricular en estos pacientes. Bueno. Y seguimos. ¿Cómo se postprocesa MyoStrain? Que este es el aspecto que tiene el MyoStrain ya postprocesado con la codificación del strain, que es una escala de color. Pues cuanto más azul el strain es más negativo, por tanto más favorable, mejor. Y cuanto más amarillo o rojo en sístole, evidentemente, pues el strain es menos favorable. Al final cogemos la imagen sistólica y trazamos los contornos endocárdicos, epicárdicos del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, que solo hay que trazar en total pues 6 imágenes.
A día de hoy todavía es manual, la empresa está trabajando y ya lo tiene desarrollado para que sea automático porque va a ser sencillo. Entonces, bueno, este es el postprocesado, se tardan realmente menos de 5 minutos en postprocesar, es muy sencillo. Y este es el informe. El informe es un informe estructurado, que esto es de una voluntaria de nuestro servicio, y bueno, pues da un mapa polar con las diferentes, con el strain de cada uno de los segmentos detallado, tanto el longitudinal como el circunferencial, como podéis ver, en las 6 apneas que hemos adquirido. Y bueno, pues finalmente da un Mayo Health, que es un poco el resumen de todo el estudio, lo que vendría a ser algo no parecido a la fracción de eyección, pero lo que resume en una sola cifra, pues todo el strain del paciente. Está basado en el porcentaje de segmentos disfuncionales. O sea, si hay segmentos disfuncionales, va a ir quitando puntuación al Mayo Health. ¿Y eso qué hace? Pues que detecta anomalías que pasan desapercibidas en las medidas globales. Aunque tenga unos pocos segmentos con disfunción, pues esto nos va a restar puntuación a Mayo Health, aunque globalmente esta paciente tenga una fracción de eyección totalmente global. Y bueno, pues este es el informe estructurado que sale además con un código QR para dar información a los médicos o a los pacientes en este proceso de implantación de la técnica, y es pues realmente sencillo de valorar. Y ahora, ¿qué aplicaciones tiene esto de Mayo Strain? Pues bueno, una de ellas muy interesante, con esta premisa de que es un estudio rápido, sin gadolinio y sin riesgo, pues en prevención, pues potencialmente usable en pacientes asintomáticos para detectar precozmente el riesgo de insuficiencia cardíaca. De hecho, se estima, está publicada una prevalencia global de enfermedad cardiovascular de hasta el 50% de la población, si revisamos cifras. Y por otro lado, hasta más de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca no son diagnosticados hasta el primer ingreso, se lo encuentran de golpe. Y otro de los grupos en los que podíamos aplicar Mayo Strain es en los pacientes que ya tienen una cardiopatía conocida. Y mejor todavía si la FEBI es intermedia o normal, porque los pacientes, como hemos dicho, con FEBI baja se siguen bien con ecocardio, pero los pacientes con FEBI intermedia normal es más difícil el seguimiento. Y aquí es donde tiene un papel muy importante. De lo que más se ha publicado con Mayo Strain es en cardiotoxicidad, concretamente el estudio PREFECT. Y estos pacientes hasta ahora son difíciles de detectar o se detecta tardíamente, como vamos a ver más adelante, la toxicidad por quimioterapia, y gracias a esta técnica se puede detectar antes y poner solución. Igualmente para valvulopatías, por ejemplo, en pacientes que tienen una valvulopatía conocida, decidir el momento de la cirugía, que muchas veces es complicado, están siempre al límite, no sabes esperar un poco más, tal, pues esto es un parámetro que sí puede detectar precozmente la insuficiencia cardíaca antes de que realmente baje la FEBI. Para cardiopatía isquémica, estimar el pronóstico después de un infarto, para COVID-19, las secuelas de COVID-19 con estudios casi normales, otras miocarditis, en fin, otras etiologías, una hipertensión arterial tratada, que tiene una FEBI normal, que el paciente, queremos asegurarnos que el seguimiento sea óptimo, que esté el tratamiento bien optimizado, pues se puede seguir con Mayo Strain y ver cómo va variando ese Mayo Health y valorar los cambios de tratamiento, cómo influyen en Mayo Health. Es un parámetro muy bueno. Distinguir miocardiopatía hipertrófica de corazón del atleta cuando están al límite y están en esa zona gris. Bueno, pues ya un paciente con insuficiencia cardíaca franca sería otra posibilidad, es decir, los que tienen la FEBI baja claramente, pues también puede ayudar a optimizar tratamiento y manejo, incluso ver qué pacientes pueden ir a trasplante, resincro, etcétera. Y luego una aplicación muy interesante que luego entramos en detalle, que sería incluso el dolor torácico como prueba de cribado en dolor torácico, porque es capaz de detectar isquemia miocárdica. Ya os adelanto que también sin fármacos y sin gadolinio, porque se basa en repetir el strain en reposo y con hiperventilación, haciendo una hiperventilación forzada de un minuto. Ahora lo vamos a ver. Bueno, estos son algunos de los papers que bueno, pues se han publicado respecto a la estratificación del riesgo de la insuficiencia cardíaca con esta técnica. Y bueno, pues es un poco por ilustrar que con la fracción de eyección, que estaría aquí representada en rojo, pues se mantiene en el límite de la normalidad hasta un momento tardío, y al final de la enfermedad baja de forma súbita, con lo cual ya es muy tarde para tratar. En azul sería el Mayo Health, con lo cual veis que es más progresivo, que vamos detectando antes la disfunción miocárdica y que añadimos esta ventana diagnóstica y por tanto terapéutica para mejorar el pronóstico de los pacientes. Es decir, que la detección subclínica antes de que aparezca clínicamente la insuficiencia cardíaca, pues es más precoz gracias a esta técnica. Y vemos evidentemente que esto impacta en la supervivencia.
Bueno, este es el estudio que comentábamos de cardio-oncología, que es uno de los ámbitos en los que claramente va a tener más papel esta técnica del Mayo Strain. Vemos que con la fracción de eyección, pues estos pacientes pues se detectarían precozmente cuando ya hay cardiotoxicidad clínica, y sin embargo, gracias a Mayo Strain somos capaces de añadir este punto intermedio de cardiotoxicidad subclínica en el que baja el strain por valores a valores claramente anómalos cuando la FEBI está prácticamente normal, y nos permite intervenir y medidas de cardioprotección, ya sea, por supuesto, pues retirar el fármaco de quimioterapia que sea, añadir pues un ARA2, el fármaco que sea de cardioprotección, y poder mejorar el pronóstico de estos pacientes, que está muy demostrado también que muchos pacientes supervivientes al cáncer, pues viene determinada la supervivencia por la patología cardiovascular. Bueno, esto también está bien publicado, que es que curiosamente pues hay una buena relación entre el SENC y luego las zonas de realce tardío, similar al feature tracking, es decir, que hay buena relación, buena relación entre las diferentes técnicas, y el strain circunferencial puede reflejar mejor el realce tardío que el strain longitudinal, curiosamente. Bueno, esto es un ejemplo de las guías de manejo de enfermedad valvular del año pasado, y vemos que ya empiezan a mencionar el strain como una de los marcadores que pueden ayudar a estratificar los pacientes y a decidir el momento óptimo de la intervención. Esto todavía pues hay que avanzarlo más, hay que determinar exactamente de qué forma aparecen las guías, estandarizarlo del todo, pero sin duda ya se empiezan a ver atisbos de que va a ser una herramienta que va a ayudar desde luego en el manejo de los pacientes. Esta es otra de las aplicaciones que está también publicada, el diferenciar diferentes grados de aparente hipertrofia miocárdica, pues desde el corazón normal al corazón del atleta, que sería una variante, el corazón hipertensivo, la miocardiopatía hipertensiva, la miocardiopatía hipertrófica y en último extremo la amiloidosis. Pues vemos esto, que es una especie de continuo muchas veces, que clínicamente, vamos, radiológicamente en resonancia cardíaca, cuando no hay realce tardío, la verdad es que cuesta distinguir, cuesta saber dónde está el umbral. Pues aquí tenemos un parámetro más que nos ayuda también a estratificar muy bien qué pacientes pertenecen a un grupo y a otro. Desde luego va a ayudar. El FastSync, sobre todo entre atletas y miocardiopatía hipertrófica y atletas y miocardiopatía hipertensiva. Y combinando strain y realce tardío, pues ya mejoramos todavía mucho más y diferenciamos las del espectro más severo. Esta es la técnica que os comentaba de la hiperventilación, que es muy interesante, ya la hemos probado en algunos pacientes y es extremadamente interesante, pues porque deja de ser invasiva y es también un arma más para cribar a los pacientes con dolor torácico. Entonces, esto consiste básicamente en respirar normalmente. Aquí haríamos el strain basal, por así decirlo. Se le pide al paciente que haga hiperventilación de 30, 40, 50 segundos, un poco antes de que se maree, que la verdad es que lo toleran bastante bien, no se marean. Se le pide una hiperventilación razonablemente rápida, que esto provoca una vasoconstricción coronaria, y después la apnea, que provoca una vasodilatación refleja. Entonces, esto normalmente son cambios muy sutiles que no seríamos capaces de apreciar con las imágenes que tenemos hasta ahora, pero gracias al SENC sí que somos capaces de valorar los cambios sutiles en el strain miocárdico, y potencialmente pues, se puede usar para detectar isquemia miocárdica y ver la diferencia con el reposo. Esto está francamente estandarizado en el software, es muy sencillo al postprocesarlo, y él solo detecta las diferencias entre el reposo y el estrés y nos sugiere las zonas de isquemia miocárdica. Evidentemente también se puede hacer con adenosina o regadenosón, con la ventaja de que no estaríamos usando gadolinio al usar la técnica de strain. Y bueno, pues nada, aquí veis que también pues es posible, se publica que puede llegar a ser posible el usar resonancia en el contexto de dolor torácico agudo. Esto es algo que ya se sabe, y que incluso, pues aunque no está todavía en guías, pues que esta técnica del Mayo Stress, que se llama, en vez de Mayo Strain, Mayo Stress, es combinar el Mayo Strain con la hiperventilación y comparar ambas, pues que potencialmente sería factible para detectar pacientes con dolor torácico agudo, también debido a su rapidez y a su reproducibilidad. Y bueno, vamos a ir finalizando enseñando unos casos clínicos que van a ilustrar un poco pues alguna de las
de las utilidades que hemos ido encontrando y son solo algunos de ellos. Este sería un paciente varón de 50 años con una FEBI discretamente disminuida. De hecho, venía de Estados Unidos y allí había sido etiquetado en algunas ocasiones de una miocardiopatía dilatada, algo que ahora no nos parecía claramente, no era inequívocamente una miocardiopatía dilatada, como podéis ver. Entonces, es un ventrículo izquierdo que, bueno, tiene ciertas anomalías sutiles de la contractilidad segmentaria, pero con una FEBI, como veis, del 51%, pues prácticamente normal, casi normal. Un T1 mapping que veis aquí de 1206, esto está hecho en 3 teslas, por tanto, dentro de los límites normales. Nuestro equipo de 3 teslas tiene un T1 mapping normal en rango hasta 1250, con lo cual totalmente normal. Y en el estudio de realce tardío, pues vemos que no presenta ningún tipo de realce miocárdico, ni siquiera mirándolo con lupa. Pues es un estudio que muchas veces nos quedamos así, el decir, oye, ¿cómo informo esto? O sea, le digo que esta contractilidad le veo alteraciones, pues la verdad es que muchas veces en imagen cardíaca llegamos a informar esto como, bueno, fracción de eyección en límite bajo o mínimamente disminuida, sin claras alteraciones de la contractilidad segmentaria, y nos quedamos ahí. Y este paciente pues pasa sin pena ni gloria por un estudio de reso cardíaca completa. ¿Y qué sorpresa nos llevamos? Pues si le hacemos el estudio de strain, este paciente, fijaros que tiene un strain claramente anómalo. Fijaros cómo aquí, estas son las imágenes cine, aquí abajo veis las imágenes que se postprocesan, que son las telesistólicas en las que el strain es máximo, y vemos cómo hay zonas claras focales de disminución del strain, tanto más focalmente, pues por ejemplo aquí en el región anteroseptal, basal, media, pero luego toda la región apical tampoco tiene un strain normal, el circunferencial también está claramente alterado, pues aquí en el septo en 4 cámaras, en septo interventricular, aquí también en región anteroseptal, ahí en 3 cámaras, y sobre todo en la cara inferior, en la secuencia en el strain de 2 cámaras. Entonces, vemos que es un strain muy patológico. De hecho, aparte del mapa polar y de valorar todas estas anomalías segmentarias del strain, el Mayo Health, la puntuación global, sale 35. Eso es dramáticamente disminuido. Consideramos un strain normal por encima de 65, 70. 70 nos quedamos ya bastante a gusto de que es un strain normal. Estrictamente normal, normal, normal sería mayor de 75, pero desde luego un 35 es un parámetro muy alterado que llama mucho la atención, cómo no lo habíamos detectado con una secuencia o una resonancia cardíaca completa, un estudio completo. Nos habíamos quedado casi sin pena ni gloria, con una FEBI del 51 solamente. O sea que este paciente requiere claramente estar muy encima de él, optimizar el tratamiento y ver exactamente pues qué le puede estar pasando, ¿no? Este sería un ejemplo. Otro ejemplo, pues aquí tenemos un paciente de 54 años con una referenciado por posible hipertrofia septal, y a descartar miocardiopatía hipertrófica, bueno, pues veis que efectivamente tiene un septo un poco de morfología sigmoide, que vemos también en muchas ocasiones en imagen cardíaca, que a veces nos quedamos un poco con la duda de decir, oye, este paciente, ¿qué significado tiene? ¿Cómo va a evolucionar? Hay una zona más focal de hipertrofia, si os fijáis en el cineje corto, ahora cuando pasa hacia la región más basal, pues que es esa zona sigmoide, pero que muchas veces está en el límite, estamos ahí que no sabemos qué decirles. Por ejemplo, aquí en el T1 mapping, pues hemos obtenido un T1 mapping de 1261. Eso está ya levemente elevado, o sea que tenemos datos de fibrosis intersticial difusa con el T1 mapping, aunque no hay datos de fibrosis de reemplazamiento en la secuencia de realce tardío. Y este paciente tiene una FEBI completamente normal, o al menos dentro de rangos normales, de 56%. Entonces, bueno, pues fijaros qué valor nos dio en el estudio de Mayo Strain. Aquí vemos el aspecto que tiene las secuencias de Mayo Strain en cine, y aquí las en parado, en imagen estática, las telesistólicas que analizamos, y vemos que efectivamente pues hay una alteración del strain, sobre todo en el septo basal, pero luego el resto del miocardio tampoco es estrictamente normal, sobre todo en segmentos medios, como veis aquí en el mapa polar, en el strain longitudinal y también en el strain circunferencial, tiene zonas de alteración de la deformación miocárdica. Y globalmente tenemos un Mayo Health del 60%, es decir, que es un paciente que no es normal, no podemos coger y decir
este paciente tiene un septo sigmoide y dale, a tirar por ahí, pues hay que optimizarle muy bien, su cardiólogo tiene que mirarle con lupa, optimizarle perfectamente todo su tratamiento y posiblemente seguirle porque es un paciente que tiene más riesgo de acabar en insuficiencia cardíaca que otro paciente con esa resonancia cardíaca y leve septo sigmoide que tuviera un mayo strain, por ejemplo, de 75, ¿no? Así que, bueno, pues ayuda a estratificar pacientes y en ver en cuáles tenemos que tener más atención y menos. Y os pongo este ejemplo también, varón de 50 años que tan joven ha tenido un infarto de miocardio. Aquí veis, es sutil, pero se ve la cicatriz en cara inferior, aunque contrae bastante bien. En el realce tardío sí que se aprecia bien. Esto es un realce de estos que hacemos en 3D en una apnea isotrópico y se ve bien la cicatriz de realce inferior. Es un paciente que, bueno, pues muy aprensivo, que una vez que tuvo el infarto se trató, siguió exquisitamente los consejos de su cardiólogo, el tratamiento que le pautó, la rehabilitación cardíaca, bueno, pues quería estar totalmente seguro de que estaba yendo bien la cosa. Entonces, bueno, como veis, en el miocardio normal tiene un T1 mapping justo en límite, o sea, un poco patológico, pero vamos, nuestro límite es 1250, estaría justo en límite y evidentemente en la zona de la cara inferior en el infarto, pues ha aumentado el T1 mapping, como es lógico, en las zonas de fibrosis miocárdica. Y bueno, pues aquí tenemos el strain de este paciente. Si os fijáis, es llamativo que es muy normal, es muy normal en este paciente el strain para haber tenido un infarto. De hecho, ya se veía en la FEBI que solamente pues, tiene alteración en el strain circunferencial, que, como decíamos, es el que mejor se correlaciona con el realce tardío. Acordaros que era un infarto de la coronaria derecha y aquí tenemos la alteración en el strain en la cara inferior. Entonces, bueno, pues a pesar de esa alteración del strain circunferencial en cara inferior coincidiendo con el infarto, pues la disminución global del strain es es escasa. Es decir, que tiene un Mayo Health muy bueno. A este paciente se le puede decir clínicamente que es probable que vaya bien, que está haciendo muy bien el tratamiento, que poco más se puede optimizar de lo que está haciendo. Luego, bueno, pues este paciente aprensivo se le puede tranquilizar diciendo que está haciendo las cosas muy bien y nos ayuda, por tanto, a estratificar. Así que nada, para no pasarme de tiempo, vamos a concluir ya. El strain mide la deformación miocárdica y es un interesante parámetro para detectar precozmente la disfunción subclínica, siendo un factor pronóstico independiente. Mediante resonancia magnética, la secuencia FastSeq y este software MyStrain han demostrado ser robustos para medir el strain con tiempos de adquisición de entre 10 y 15 minutos, muy razonables. Abre la posibilidad de una estratificación más precisa y, por tanto, de un tratamiento cardiovascular personalizado impactando en el pronóstico. Puede tener un potencial importante en la detección de la isquemia miocárdica de forma no invasiva, con esta técnica que hemos hablado de la hiperventilación, es decir, sin usar gadolinio ni agentes farmacológicos de estrés. Algunos autores especulan incluso que podría ser el nuevo estándar en la cuantificación de la función ventricular. Pues se plantean preguntas como si vamos a dejar de usar la FEBI cuando esto esté realmente implantado en unos pocos años. Parece ser, podría ser más precoz que el T1 mapping. Y bueno, pues se está generando mucha evidencia científica. Es verdad que sobre todo en Estados Unidos, aunque sin duda todavía se requiere la inclusión detallada en protocolos de los protocolos de strain en guías clínicas y más estandarización. Todavía queda mucho camino por hacer. Así que nada, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eliseo. La verdad que una sesión de muy, muy interesante, sobre todo a los que se dedican a la imagen cardíaca en general, ¿eh? Si quieres, vamos a pasar a turno de preguntas, que hay unas cuantas. Perfecto. Te las transmito. Empezamos por Luis Domínguez. Luis Domínguez, que pregunta si hay algún parámetro que se pueda modificar para aumentar algo la baja resolución espacial. Bueno, pues poca cosa. No se puede tocar mucho la secuencia. Está hiperestandarizada y es uno de los factores que busca el concepto del MyStrain, que es que se haga en todas las resonancias igual. Entonces es muy, muy estricta. No se puede mejorar. Daros cuenta que se adquiere en un latido, con lo cual pues realmente los tiempos está todo perfectamente medido. Es prácticamente intocable la secuencia. Con esa
ventaja de querer ser muy, muy reproducible, tanto si se hace la resonancia aquí, con una máquina con determinados gradientes, con otra que tenga unos gradientes distintos, pero que sea reproducible en todas las máquinas, con lo cual no se puede tocar. Perfecto. Pasamos al turno del doctor Pedraza. Le pregunta si la valoración del Mayo Strain es cualitativa o bien se puede determinar mediante biomarcadores cuantitativos. En realidad es, como veis, es cuantitativa porque al final en la secuencia se codifica el strain y estamos midiendo el strain. También se puede hacer, y como cualquiera que hacemos imagen, ya seamos radiólogos o cardiólogos, cualitativa, pero vamos, desde luego, al codificar el strain sí que estamos teniendo una medición concreta del strain en cada voxel y, por tanto, luego en cada segmento, en los mapas polares, y eso hace o resume en el marcador de Mayo Health los segmentos disfuncionales que van restando puntos a un Mayo Health del 100%. Con lo cual, bueno, no es que sea una cuantificación. Así es como se ha diseñado y sí se podría decir que es una medición cuantitativa del strain miocárdico, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta del doctor Pedraza. Pregunta si se ha determinado la variabilidad que hay, ¿no?, inter e intraobservador en la valoración del Mayo Strain. Bueno, las publicaciones que hay sí dicen que es una medición robusta. Nosotros hemos hecho alguna prueba de test-retest, o sea, sacar al paciente, volverla a meter y sí que hemos obtenido valores muy reproducibles en nuestra experiencia, incluso ya pues, en voluntarios que hemos hecho estudios de strain basal, luego les hemos hecho estudios de strain basal y con hiperventilación, con estrés, en fin. Nuestra experiencia subjetiva es que si es robusta, si es reproducible, hay buena correlación intraobservador, intratécnica e interobservador, porque al final el trazado es muy sencillo, como os digo, hasta incluso hemos entrenado a los técnicos del laboratorio 3D para que lo hagan ellos, con lo cual yo creo que sí se puede considerar que es una técnica con buena correlación inter e intraobservador. Aún así, bueno, pues llevamos unos pocos meses de experiencia, hay que seguir para tener nuestra opinión subjetiva totalmente formada, habría que tener todavía más experiencia, pero sí tiene aspecto de ser muy robusta. Gracias. Otra del doctor Pedraza nos pregunta si se han validado, si ya hay algún estudio que nos permita implementar algoritmos de inteligencia artificial en esta técnica. Que yo sepa, no. Que yo sepa, todavía no estás, aunque en Estados Unidos sí está mucho más extendida. Bueno, pues todavía falta por que cale en nuestros colegas cardiólogos, en los internistas que tienen un papel muy importante, los oncólogos, en fin, se necesita darle más difusión a esta técnica para que se empiecen a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial. No me extrañaría que alguien los hubiera publicado ya, porque como sabemos, raro es lo que no está ya inventado o publicado, pero que haya llegado a mi conocimiento con que sea significativo y que se haya un algoritmo que lo use como un parámetro más en inteligencia artificial o una feature en radiómica, que yo sepa todavía no se ha desarrollado y evidentemente va a ser súper interesante. Otra del doctor Pedraza. Pregunta si la valoración de MioStrain podría ser útil para valorar la cardiotoxicidad en pacientes que han recibido radioterapia, por ejemplo, en el tratamiento complementario de la neodemama izquierda en este caso. Sí, evidentemente cualquier posible daño miocárdico, ya sea por un agente farmacológico, la quimioterapia, un agente físico, la radiación ionizante, la radioterapia, evidentemente puede tener efectos en el miocardio y vamos a estratificar muy bien los pacientes que puedan tener esa mayor propensión a desarrollar insuficiencia cardíaca. Es verdad que en ese caso, pues bueno, se podría aplicar medidas de cardioprotección, pero el daño ya estaría hecho por la radioterapia, no es como con la quimioterapia que tendríamos esa posibilidad de interrumpir el tratamiento, pero bueno, desde luego sí que potencialmente es un uso que está ahí, que es posible. Gracias. Y también otra pregunta de Salva Pedraza, nos pregunta si la valoración de MioStrain puede ser útil para valorar lesión cardíaca en pacientes deportistas. Sí. También es uno de los ámbitos que hemos explorado. Hay
poco publicado, excepto esta diferencia en cuanto al corazón normal, corazón del atleta y miocardiopatía hipertrófica, pero desde luego sí que se intuye, se vislumbra que es muy útil para valorar a pacientes deportistas, pues, por su ausencia de riesgos, por su rapidez y evidentemente por el beneficio que tiene el detectar pues, pacientes con propensión a insuficiencia cardíaca o incluso corazones anatómicamente, por así decirlo, estructuralmente anómalos que pudieran tener una displasia arritmogénica o cualquier otra cardiopatía estructural que les hiciera más propensos a la muerte súbita, evidentemente con esta técnica estaríamos yendo a por una detección precoz y podríamos completar el estudio. Ese sería uno de los ejemplos en los que en un segundo tiempo necesitaría una resonancia completa. Si hacemos un cribado de deportistas de élite y uno de ellos tiene un strain muy bajo, un Mayo Health muy bajo, pues evidentemente ese paciente va a ser candidato a ir al cardiólogo, a empezar un estudio cardiológico completo si no se ha hecho ya y muy posiblemente acabe en una resonancia con un protocolo completo con realce tardío para evaluar bien qué está pasando en ese miocardio. Muchas gracias, Eliseo. Después tenemos al doctor Manuel Morales, que es ecocardiografista desde hace 22 años aquí en el Hospital de Girona, el doctor Josep Trueta, que comenta que ellos hacen el strain con el software de General Electric y que lo hacen en todos los pacientes de rutina y dice que tardan aproximadamente un minuto y medio en analizar el strain. Es un comentario que ha hecho, a modo de, bueno, supongo que lo ha considerado oportuno. Es muy interesante el comentario porque, como digo, sí que lo que conviene es que el strain es una herramienta muy potente y convendría generalizarla a todos los pacientes que se pueda. Si está disponible feature tracking, desde luego, y por supuesto strain en ecocardio, pues si está disponible el analizarlo va a aportar información, feature tracking en los cines va a aportar información y con las herramientas que hoy día se postprocesa muy rápido, es más, estos 5 minutos que hemos hablado del postprocesado es en los primeros pacientes. Es verdad que en trazar contornos de 6 imágenes manualmente es que se tarda literalmente 1 minuto y medio, como dice Manel. Y además, como decimos, la casa comercial ya está trabajando y ya tiene desarrollado, aunque no tiene marcado, la posibilidad del contorno automático. Con lo cual, esto realmente nos lo vamos a encontrar con un postprocesado prácticamente automático. Va a ser muy fácil hacerlo en muchos pacientes y en encontrar el máximo beneficio clínico en todos ellos. Gracias. Después, otra pregunta. El doctor Pepe Ortiz, cardiólogo del Hospital Clínic de Barcelona, pregunta que cuáles son las mejoras reales en resolución temporal, ya que esto es muy importante para evaluar la diástole. Bien, la resolución temporal, como decimos, está en ese sentido limitada. Tiene una resolución temporal correcta. Ahora no tengo el dato exactamente de la resolución temporal de la secuencia, que lo podemos mirar. Como decimos, está muy estandarizada para intentar que sea reproducible. ¿Qué es lo peculiar de esta secuencia? Que codifica directamente el strain. Entonces, en teoría es la que de forma más pura, más fiable, está analizando el strain. Al ser una secuencia en un solo latido, pues no tenemos ningún artefacto de segmentación a lo largo de varios ciclos, con lo cual, bueno, pues tendrá como todo inconvenientes y ventajas respecto a otras técnicas, pero desde luego sobre el papel, al codificar directamente el strain por el principio físico de la secuencia, pues es uno de los métodos más robustos que se publica para valorar el strain. Gracias, Eliseo. Otra pregunta, ya quedan pocas, ¿eh? De Gloria Gómez. Pregunta si tienes experiencia en miocardiopatía con y sin insuficiencia cardíaca en miocardiopatía mieloidea. Y después pregunta si estaría indicada, supongo, la valoración con MioStrain y qué ventajas tendría en alguna fase de la enfermedad. Vale, bien, ciertamente del perfil de pacientes que hemos hecho, que estuvimos antes de, es como el T1 mapping, ¿no? Cuando uno empieza una técnica, yo creo que hay que ser prudente, hay que tener sentido común, hay que estar muy seguro de cómo es tu equipo, hay que conocerlo, hay que calibrarlo, hay que saber los valores normales.
Hemos empezado hace muy poco, como decía al principio de la charla, y todavía no tenemos una experiencia de muchísimos meses. Entonces, gran parte de los pacientes que hicimos hasta hace más bien poco eran voluntarios. Hemos hecho muchísimos voluntarios para explorar. Entonces, en el aspecto de la amiloidosis, no hemos hecho pacientes de amiloidosis, no tenemos experiencia. Yo creo que sería interesante para el seguimiento. Si en el seguimiento ya son pacientes en los que pues la FEBI no nos estratifica cómo están y no queremos estar metiéndoles gadolinio para ver si los realces cambian, que bueno, en amiloidosis, en fin, no es algo que sea fácil de valorar tampoco, porque el realce es un, a todos los radiólogos que hacemos imagen cardíaca, pues cuando hay un paciente de amiloidosis no es fácil suprimir el miocardio. Según el tiempo de inversión podemos determinar que hay un volumen mayor o menor de realce, con lo cual, bueno, pues sería un parámetro, la carga de realce tardío, difícil o poco reproducible por este factor de la dificultad para suprimir el miocardio. La FEBI muchas veces podría ser complicada también de valorar, porque hay pacientes que tienen una FEBI ya bajita en la amiloidosis cardíaca, que ya a lo mejor te oscila del 25 al 30, que no sabes si el paciente está mejorando o no, si no hay una clara mejoría de la FEBI, y ahí podría tener un papel el strain en estratificar esos pacientes que te parece con reso cardíaca convencional que está más o menos igual, pues ver más precozmente si va para arriba o va para abajo. Ahí puede tener un papel importante, pero desde luego nosotros no tenemos experiencia, no hemos llegado a meter pacientes con amiloidosis para hacerles el strain. Gracias. Una pregunta de Luis Domínguez. Pregunta que, ¿qué efectividad comprobada tiene el MioStrain en la detección de la isquemia miocárdica inducida? Bien, parece que tiene una correlación. Los estudios que hay tienen pocos pacientes todavía, es una técnica nueva. Pero parece que tiene una correlación buena, se ha comparado con la resonancia cardíaca de estrés con adenosina y tiene una correlación buena. Es verdad que son estudios con pocos pacientes todavía, pero bueno, es una técnica prometedora en cuanto a pues eso, que no tiene riesgos, que no usamos agentes farmacológicos y que no usamos gadolinio, con lo cual yo a lo mejor lo reservaría para pacientes con una sospecha más baja. O en los que, bueno, pues a priori vayamos a esperar que el resultado es negativo, que en otro paciente, por ejemplo, que ya sabemos que tiene enfermedad de tres vasos, que queremos saber cuál es el vaso que está condicionando isquemia, o que vienen, por ejemplo, de TC coronario con una lesión moderada y que hay que determinar si hay isquemia miocárdica para valorar una posible revascularización. A lo mejor esos pacientes yo no les hacía un MyStress, pero otro perfil de pacientes cuya posibilidad de encontrar isquemia miocárdica sea menor es una buena técnica y sensible, y como decimos, aunque los estudios que han publicado todavía no tienen muchos pacientes, pero sí auguran una buena correlación de la isquemia inducida con el MyStress. Gracias, Eliseo. Quedan dos preguntas. José Tomás Ortiz Pérez comenta que, fuera de algunas situaciones de seguimiento clínico, como cardiónco o amiloide, resulta poco práctico un estudio único para mirar strain únicamente. Y pregunta si es posible realizar una única apnea o dos para evaluar un eje corto basal más o menos 4 cámaras, que daría una información complementaria y muy útil a un estudio complementario de RM. Y después comenta que al final la mayoría de casos con disfunción sistólica latente comienzan en segmentos basales. O sea, pregunta... Me pregunta por unos cines, o sea, añadir unos cines. Repíteme la propuesta. Sí, que la pregunta es si sería posible realizar una única apnea o dos para evaluar un eje corto basal más o menos 4 cámaras. Vale, sí, o sea, yo creo que eso lo hemos puesto un poco en el protocolo, de hecho se hace, o sea, en esos 10 minutos está incluido. Ese cine que hacemos, que usamos de localizador, es un cine eje corto completo de todo el miocardio, que aunque no tiene una calidad hiper excelente, pero desde luego vale para detectar alteraciones de la contractilidad, y sí que tenemos 2, 3 y 4 cámaras en cine. Es decir, que sí que tenemos un estudio cine, aunque, vamos, se podría añadir, si el estudio lo alargas a 15 minutos, haces un cine completo en eje corto, no te va a llevar mucho más tiempo que ese. Pero desde luego, con el protocolo que tenemos en 10 minutos, sí que se hace un cine en eje corto en una apnea, 2, 3, 4 cámaras, y efectivamente es una información complementaria muy útil. De hecho, en algunos pacientes en los que ha sido interesante, les hacemos el estudio de función biventricular completa,
con sus volúmenes telediastólicos, su fracción de eyección, en fin, todo, incluso feature tracking hemos llegado a hacer para comparar, o sea que eso sin duda es factible. Todo es cuestión un poco de estrategia, de si decimos, oye, ¿cuánto tiempo queremos que dure? ¿Cuánto, si lo vamos a usar de una herramienta de cribado, que es lo que, como decimos, recomienda para tener más éxito en esta técnica? ¿Si lo vamos a añadir como una secuencia más en un estudio de resonancia cardíaca completa? Todo depende de la estrategia, pero en la estrategia está ideal de los 10 minutos de estudio sencillo, sin gadolinio, sin otras complicaciones, si se hace una localización con eje corto y con los ejes largos. Perfecto, Eliseo. Ya pasamos a la última pregunta. Alberto Hidalgo nos pregunta si la presencia de arritmias interfiere en la evaluación de resultados. Bien, al ser una secuencia de un solo latido, el FastSync es bastante robusta a arritmias. Nosotros lo que hemos hecho clínicamente es que cuando un paciente, por lo que sea, estaba arrítmico, hemos tomado, al ser una sola apnea, por ser un solo latido, pues hemos tomado varios latidos. Entonces, al final, sí que conseguimos, si por lo que sea uno, ya os digo, es un solo latido, si hay algún problema en alguno de ellos, se detecta muy fácilmente al evaluar la secuencia de strain. Se repite y ya está, no tiene mayor problema. Entonces, eres capaz normalmente de tener una secuencia de strain de calidad diagnóstica. Es verdad que en esos pacientes sí recomiendo la supervisión, porque claro, es una faena si el paciente ya ha salido de la máquina, vas a analizar el estudio de strain y te das cuenta en la secuencia cine de strain pues que tiene artefacto o que no contiene las fases correctas, de que no es... Se ve muy bien, cuando hay artefactos por arritmia se ve muy bien, pero en general es bastante robusto. Muchas gracias, Eliseo. Te transmito los elogios que nos mandan todos los oyentes. La verdad que ha sido una sesión magnífica, muy, muy interesante. Muchas gracias. Y así si quieres doy turno al Víctor Pineda, si quiere concluir, añadir algún comentario más. Bueno, yo sobre todo añadirme a las felicitaciones, Eliseo, realmente impresionante. Como siempre nos tienes acostumbrado a esas sesiones claras, directas, sencillas y con temas pioneros, que es difícil de introducir como esto, ¿no? Yo realmente creo que ha sido una sesión muy útil y, bueno, haría énfasis a lo que hablábamos al principio un poco, ¿no? Que el cambio de paradigma que supone introducir el strain fuera de todo el estudio completo de un estudio cardiológico, al menos es lo que recomiendan, ¿no? Pero un poco en la línea de lo que comentaba Pepe Ortiz, es complicado quedarte o no sé qué resistencias tienes a la hora de introducir es como una resonancia diferente de la otra, ¿no? Porque el peticionario, si tú solo le das información del strain, no sé cómo se queda. Claro, completo. Ya sabes, a veces lo que cuesta, tú tienes un estudio que lo harías sin contraste y le pondrías contraste, pero solo por el problema de que no le pones contraste, a lo mejor una sospecha de hipertrabeculación, que ves contractividad normal, no ponerle contraste, después te dicen, pero ¿me puedes asegurar que no tiene fibrosis o lo que sea? La complejidad de reducir todo un estudio completo, ¿no? Y no sé. Sí, yo creo que es difícil y que, a ver, como decimos, igual que cuando se implementen las guías, estará mucho más definido su papel. Y quizás luego el tiempo nos dé la razón o nos la quite, ¿eh? O sea, lo mismo, luego se acaben haciendo estudios completos a los que se añade el strain, como ahora añadimos T1 mapping a una resonancia completa. Desde luego, la visión de lo que se publica en Estados Unidos y de que tiene la empresa que lo comercializa es cristalina, de que el mayor valor añadido es así, es en un estudio distinto. Y además, como decimos, un poco también por logística, por como comentábamos al principio, si están agendados los estudios en 10 minutos, hacer un estudio completo con gadolinio, si tienes 4 o 5 pacientes citas de MyStrain, pues ya te rompe la mañana, ¿no? Pero sí, es verdad que ha habido algunos casos y nos lo hemos encontrado incluso en voluntarios, que claro, haces el strain, sale un strain anómalo, bueno, pues que te quedas con literalmente cara de póker en un paciente aparentemente sano, sale un strain claramente anómalo en algún voluntario que hemos hecho, ¿y ahora qué hago? ¿Hago la resonancia completa o tal? Y entonces, bueno, pues lo que hemos hecho, y como decimos, no tenemos mucha experiencia y esto hay que rodarlo y ya el tiempo nos dirá qué hacer y lo estandarizará más. Pero bueno, nosotros al menos hemos echado el freno y hemos dicho, a ver, bueno, la buena noticia,
que te hemos detectado precozmente algo o una posibilidad alta de disfunción ventricular. Tienes un strain muy bajo. La mala noticia, pues que ahora mismo no sabemos exactamente la causa porque solo tenemos el estudio de strain y vamos a empezar a hacer la casa por los cimientos, no por el tejado. No te vamos a hacer la reso cardíaca, sino que lo primero vas a ver a tu cardiólogo, a tu internista, vas a optimizar, vamos a ver qué factores de riesgo tiene, se va a empezar por hacer las pruebas más sencillas, probablemente primero un ecocardio, seguramente si tienes cualquier sospecha isquémica, pues pases por el TC coronario, etcétera, etcétera, y quizás llegues a una resonancia cardíaca, pero a lo mejor nos quedamos en que tienes una hipertensión malísimamente controlada y que nadie te había detectado, y la hemos detectado con un cribado del Mayo Strain, y a lo mejor cuando hay pacientes que en vez del efecto bata blanca tienen lo contrario, van a la consulta del cardiólogo, saben, por así decirlo, tranquilizarse, les sale una tensión arterial normal y luego resulta que si a esos pacientes les hicieras un holter de tensión están disparados y tienen un patrón de riesgo nocturno, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que todavía tenemos, es muy buena pregunta, es muy buena apreciación, no hay una respuesta fácil y que el tiempo nos irá diciendo cómo vamos incorporando esta herramienta. Bueno, por otro lado, lo que encuentro fascinante es lo de las pruebas de estrés de inducción de isquemia con hiperventilación, ¿no? Hasta ahora un poco se habían hecho con caracterización tisular, ¿no? Con secuencias BOL o T1 y tal, pero el cambio a hacerlo con el strain quizás sean más robustas, ¿no? ¿Tú has comparado entre las dos técnicas? Bueno, sí, es verdad que no hemos tenido posibilidad de... O sea, hemos hecho pacientes... Hemos encontrado más que nada pacientes negativos, los pacientes positivos, bueno, pues los hacemos veníamos haciendo con regla de Nosson y en resonancia, algunos hemos probado en el TC espectral también con regla de Nosson, pero en general sí nos hemos encontrado un factor que no está publicado y que comento por si alguien más lo prueba, que es que hemos intentado pacientes que eran positivos con los estudios de regla de Nosson en resonancia, que siempre de rutina revertimos con eufilina, con aminofilina. No sé si vosotros en vuestro centro lo hacéis, pero nos gusta revertirlo también por comparar y tener una diferencia más clara entre el estrés y el reposo. Y resulta que, investigando un poco, puede ser que el haber usado rega de Nosson y luego la aminofilina, esos pacientes que a posteriori les hemos sacado, en ese momento les hemos hecho el strain basal y con hiperventilación, y no conseguíamos reproducirlo. Es decir, que puede alterar esa vasorreactividad de vasodilatación, vasoconstricción una vez que has usado aminofilina. Es decir, si se quiere comparar la técnica, es muy recomendable hacer primero Mayo Stress y segundo usar el estudio farmacológico. Entonces, eso, investigando un poco, parece ser que la causa es que baja la reactividad vascular ya una vez que has usado aminofilina. Ok, muchas gracias, Eliseo. Yo por mi parte nada más, solo felicitarte y dar paso a Salva, que seguro que quiere cerrar la sesión. Fenomenal, muchas gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tus muy interesantes comentarios como experto y gracias, Gerard, por tu moderación excelente, como siempre. Bueno, Eliseo, ha sido una charla magistral. Yo el resumen que siempre hago, yo creo, para intentar resumir sería, a ver, nos has dicho que es una prueba sencilla. 10 minutos, postproceso, de nada, has dicho al final 1 minuto y medio, el técnico se tiene que certificar, pero es fácil, no contraste y además informe estructurado, o sea que has dicho que no nos tiene que dar miedo, que lo podemos hacer. Y después, respecto a utilidad, vamos, enorme, ¿no? Utilidad, es decir, diagnostica la deformidad cardíaca, lo hace en una fase subclínica, por lo tanto, tiene una capacidad pronóstica de estratificar y nos has dicho, bueno, muchísimas indicaciones, por lo tanto, tiene un futuro enorme, ¿no? Yo creo que es una suerte que nos hayas un poco abierto los ojos y hayas visto que tenemos esta potencialidad y tenemos que seguirlo y seguro que contamos contigo para que nos enseñes más. No sé si te parece bien este pequeño resumen. Está perfecto, Salva, como siempre, por supuesto que sí. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Simplemente decir a la audiencia que el lunes tenemos también el privilegio de tener a la doctora Laura Aleaga, que nos va a dar de las claves en la interpretación de la imagen médica, la imagen radiológica. Estáis todos invitados. Eliseo, Víctor, Gerard, que tengáis un buen día. Gracias a todos. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias a todos. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.